La Unidad Educativa Cultura Machalilla presentará este viernes 15 de julio el primer festival de confraternidad con la finalidad de hermandar lazos de unión y trabajo con padres de familias, profesores y estudiantes. La idea, la finalidad es integrar a todos los padres de familia, que el padre tenga una interacción con los profesores, ¿sí? Que se acerque más a la comunidad educativa. Que sería bueno integrar a la comunidad, que la comunidad se apodere de la institución, porque no es de nosotros, es de ellos. La comunidad tiene que apoderarse de la institución. Además, la realización del evento busca fortalecer la imagen institucional y que los estudiantes, con el impulso de los profesores, sean los protagonistas. Me parece muy interesante porque, en primer lugar, se está dando a conocer nuestra institución y también promocionar las habilidades que tienen los padres, porque sabemos que se va a presentar lo que es gastronomía, muchos tipos platos típicos de aquí, Manabí y de la costa en general. Es una trilogía de la educación en el cual todos estamos inmersos. Nadie puede estar fuera de este sistema para sacar adelante a los chicos, para su formación, para su desarrollo como seres humanos. Machalilla, de cuyo nombre se establece su cultura, es la base primordial para rescatar a través de estos eventos el legado histórico, más aún de una institución que lleva su nombre. Estamos interesados en rescatar la cultura, los valores, en rescatar también las costumbres de la región. Dentro de la programación se prevé incorporar varias actividades. Primero empezamos con una coreografía con las candidatas a señorita confraternidad, señorita amistad y señorita simpatía. Ya, luego de eso va a haber lo que es la elección de las dignidades. Y terminado la elección, pues habrá una intervención musical. Una mañana y tarde de confraternidad es lo que promete la Unidad Educativa Cultura Machalilla. Y esta vez los protagonistas serán los estudiantes, padres de familia y, sin lugar a duda, los profesores.